recalcitrante de la derecha del sur de Chile, que está conectado con los alemanes, que sabemos muy bien que se traen para mejorar la raza de este país. Y ha entrado a un sistema ultraconservador, incluso poco antes de participar abiertamente en la diputación por la novena región, ya se había hecho propaganda en el Canal 7, lo que me parece que es muy pobre y muy débil para justamente la teoría democrática que ella propugna o que son las teorías clásicas de la democracia. Como que no es bueno el ámbito donde ella se desarrolló, que sacó una mayoría importante de votos ahí, pero no la alcanzó. Por el famoso sistema binominal, pero sabíamos que ENA no iba a llegar a buen paso. Y llama la atención como ella, después de un tiempo, pide entrar una noche al cementerio para ver al muertito, a Jaime Guzmán, el inspirado. Eso ya ahí empieza a colapsar el sistema. Pedir la llave e ir con alguien de la UDI que le presente la tumba para Callao de Jaime Guzmán, que faltó que le hablara. Eso es siniestro. Eso ya te da, digamos, la línea por donde va a ir el cuento. Entonces, ENA, como persona inteligente, derivada de ninguna aristocracia campesina, sino simplemente de un padre que vende los transgénicos, y ella es parte de este cuento, porque se apropió de la patente de los transgénicos para Chile, y ella también es una mala semilla, como puso por ahí un diario colgado en un kiosco. Una mala semilla le pusieron. Y entonces empieza a entrar rápidamente a un área donde a ella la acomoda muy bien, que es la UDI, y ese es el tema que ella no va a poder superar, porque ahí hay un aspecto ultraconservador, ultramontano, de una iglesia católica de prácticas tipo Caradima, donde existe la cura Latría, del cura Silva, del Opus Dei y de los originarios de Cristo. Es esa mafia de derecha que queda enquistada también en la iglesia. Entonces, todo este aspecto ultraconservador ella lo hace pesar, y sin ningún desparpajo, desde la subsecretaría de gobierno, impone ciertos criterios, y con audacia y con ataques directos a las personas que se le oponen a un gobierno que para ella no es representativo. Para ella tiene que estar la UDI representada, no es el gobierno de Piñera. El gobierno de Piñera para la UDI no es el proyecto de este partido, un partido leninista, un partido sumamente verticalista, y con principios y valores que se fundan en un pinochetismo social hasta el día de hoy, de clase media baja, gente pobre, donde el patroncito de fondo, la gente que presenta algún discurso más o menos coherente, pero a su favor, la gente lo sigue. Por lo tanto, la ENA representa, digamos, lo más retrógrado en cuanto a formas de pensar y de actuar. Desabrida, para empezar. ¿Qué otra cosa más? Políticamente, está en contra de lo que yo pienso. Una persona de extrema derecha. Parece honrada. Así. ¿De qué clase política estamos hablando? Tonta. Estúpida. Tarada. Inconsciente. No la conozco mucho, no te sabría dar una opinión. No la cacho. Yo creo que está bien. Me encuentro que está bien lo que está haciendo. A mí no me gusta, porque ella no fue elegida democráticamente, y no me gustan las opiniones que ella hace. Debería pensar más, mucho mejor lo que va a decir. ¿Bacán? Ella no es tan representativa de una ciudad o un lugar determinado, así que a mí en lo personal no me parece. No tengo la mejor opinión de ella tampoco, porque mientras estuvo siendo parte del gobierno, no cumplió una labor tampoco que hubiera sido aceptable, por lo menos. Ha sido un poco inconsecuente las cosas que dice, relacionando siempre con el tema del gobierno anterior y todo eso. No me gusta. No me gusta cómo piensa, la manera de hablar, de expresarse, no me gusta. La forma de pensar, no me gusta, para nada. No tengo mayor comentario. Una persona retrógrada. Más que nada eso, vive en el siglo pasado.